Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Vamos a continuar con la serie de videos de decoración y el día de hoy quiero que me acompañen a decorar el área del comedor, así que te invito a suscribirte si tú eres nuevo. Si ya eres parte del canal, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden ver el video hasta el final, regalarme un like y hacerme tu comentario. Así es de que vamos a comenzar. Bueno amigos, como todos saben, nosotros pintamos esta pared que es la misma que da en la sala. Para las personas que no han visto ese video, yo se los dejo aquí al final, pero nosotros pintamos de un color azul rey o azul clásico. Aquí lo pueden notar un poco claro porque va una sola capa, pero ya se van a dar cuenta al final del video. Otra cosa que hicimos también fue cambiar la lámpara, que no solo era lámpara, sino ventilador también. Y compramos esta otra que es de tres bombillas de la marca Decor Living. Esta es de Home Depot, de terminación cromada y tiene unos cristales transparentes que lo cubren todo alrededor. Nos pareció muy elegante, pero a la vez queríamos algo que aparte de que fuera bonita, también iluminara muy bien y esta nos pareció perfecta. La cuerda del cable es de 72 pulgadas de largo, aproximadamente como 1 metro y 82 centímetros, pero esto no fue suficiente por ser el techo tan alto, así que mi esposo tuvo que instalar un cable mucho más largo. También quisimos quitar las persianas viejas y compramos estas en IKEA. Estas vienen como en rollos de tela con sus bordes y sus rieles y también los ganchitos para poderlos instalar. Ellos traen estos soportes, mi esposo instaló tres de ellos, pero todo depende de la distancia que tengas en tu ventana o en las puertas de cristal. Igualmente pasa con los rieles, para este nosotros necesitamos solamente dos rieles, pero para ventanales más grandes pues se necesitarán mucho más. Enseguida él instaló las persianas de tela, a estas en la orilla de arriba también se les instala un borde. Es como un bordecito de plástico para que así puedas colgarlas a los ganchos que ya están en la parte de arriba. Esto casi siempre trae suficiente tela. Tú lo vas a cortar, pero le dejas un espacio y ya empiezas a doblar un poquito para arriba. Y también le pones el bordecito que trae este de plástico para que así se proteja y haga peso y queden derechitas. Y ya puedas tú más o menos medirlas a la medida que tú necesitas. Y ya fácilmente puedes deslizarla nomás con alarle un poco y ya vas a poder cerrar la persiana completa. Él instaló 5 de ellas y el diseño de esta tela de persiana se llama Murruta. También viene un palito de plástico para que así puedas alar la persiana. Y en la parte de arriba, si tú quieres, puedes poner una cenefa o si no, una madera ancha para que cubras este pedazo, pero nosotros lo vamos a dejar así. I'm a better man, sinking in the sand. We don't need the past or our lives for tomorrow. Never see the end of the night if it was our own. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? Ahora sí amigos, vamos a decorar la mesa con este jarrón. Yo pronto les voy a traer un video de cómo pueden decorar jarrones muy elegantes. También voy a poner unas flores naturales. Estas son unas lilies o también le llaman lirios. Hay de color blanco, rosado, amarillo. En realidad estas son de color blanco, aunque tengan este color amarillento.
Cada color de los lirios tiene un significado y estas, por ser lirios blancos, significan pureza, inocencia y belleza. La forma de esta flor es similar a la de una trompeta y se caracteriza por el aroma fuerte. Me han preguntado que dónde compro yo las flores naturales o el eucalipto, y aquí en Miami hay unas floristerías que se llaman las flores de la carreta. Son unas flores de muy buena calidad. Y lo mejor de todo es que la dueña te explica muy bien cómo hacer duraderas las flores. Así es de que yo aquí en la cajita de descripción te voy a dejar toda la información y las direcciones de esos lugares. También usaré unas florecitas pequeñitas que se llaman lluvia. Estas se usan casi siempre para hacer como el relleno a los arreglos florales y hace ver más bonito la decoración. También pondré estos candelabros de cristal. Estos los compré en la tienda china porque tenían muy buen precio. Estos candelabros usualmente son muy caros y allí estaban, compra uno y el otro gratis. Salieron los dos en $26. Y simplemente les pondré su velita de color blanco y las pondré una a cada lado del jarrón. Recuerden que esto es simplemente decorativo. Por aquí, por esta esquinita, pondré esta base que la compré en una tienda de segunda por $3 en el Goodwill y ya pondré la plantita de bambú. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final y estén muy pendientes porque les voy a traer otro video de cómo pueden decorar sus jarrones de una manera muy elegante. Así es de que besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! To love.